soy Richard Mazzone y estoy aquí en Sobran los Motivos. Hola. Qué hermoso lugar, qué intimidante también, ¿eh? Porque es mucha de la gente que nos ve, que los ve, que comparte este hermoso mundo espectacular y mágico de Tiani. Así que muchas gracias por darnos la bienvenida a este hermoso escenario. Bueno, hemos montado este pequeño set televisivo donde estos maravillosos sillones rojos están instalados, precisamente donde todo acontece. Donde la magia acontece, donde el glamour, la fantasía se hace realidad en Tiani Espectacular, en el escenario de Tiani Espectacular. ¿Cuándo comienza la magia de Tiani? Mira, Tiani Espectacular se funda en los años 52, en una pequeña ciudad del estado de San Pablo, en Brasil, y luego se hace muy famoso ya por el concepto totalmente diferente que presentaba en ese momento. Hoy en día, Tiani es el número uno en América Latina y uno de los tres mejores espectáculos circenses del mundo. ¿Cuántos países ha visitado Tiani y a cuáles ha vuelto con mayor asiduidad? ¿Cuáles son esos bastiones, esos lugares en donde Tiani tiene su lugar y su gente? Bueno, nosotros nos consideramos un espectáculo latino. Nuestras giras están basadas en todos los países americanos, del continente americano, especialmente en Latinoamérica. Pero también empezamos nuestra gira siempre en la ciudad de Las Vegas, bajamos por los estados del sur de Estados Unidos y luego entramos a México, Centroamérica y posteriormente a Sudamérica. Tiani nació en Brasil y los países que él más frecuentaba en sus comienzos eran Brasil, Argentina y Chile. Entonces es como que las raíces fueron echadas en estos tres países. Y cada vez que venimos, que no es muy seguido porque nuestras giras son muy extensas, el público nos recibe con mucho cariño, con mucho respeto. Y siempre son temporadas de éxito y de suceso. Tiani tiene 52 años de éxitos. Es uno de los circos más antiguos del mundo que está funcionando y con éxito. Hay que decir que Richard es rosarino, sos, volviste a tu hogar. Te han aparte recibido no solamente con aplausos del público de la zona, sino también en el consejo te han reconocido como visitante ilustre a través de Tiani, pero también como ciudadano, ¿no?, ilustre. Así es. Bueno, es un honor, ¿no?, un orgullo que me hayan distinguido como artista especial, distinguido. Me recibió la señora intendente. En fin, lo más importante de todo esto es que después de 20 años de ausencia con el circo y con el espectáculo, lógicamente durante esos 20 años siempre he venido porque tengo mi familia, claro, tengo mis amigos y mis raíces son de aquí, de Rosario. Puntualmente, ¿no?, del Parque Independencia, cerca nací en el Parque, ahí está, el 27 de febrero, ahí nací.
Pero bueno, ahora resido en otro lugar, en otro barrio, y bueno, siempre vengo, siempre estoy aquí, pero estaba comentándote que lo importante es la temporada y es el cariño del público. Sí. Todas las noches cuando hago el show, la gente, el público, se refiere a mí como... ¿Te acuerdas de mí? Yo soy tu compañero de escuela primaria, yo soy tu amigo del barrio, yo soy tu mecánico, vecino, que te arregló, claro, tu carro, yo soy tu vecinito, yo soy tu vecinita. En fin, es todas las noches una emoción diferente ver de nuevo esas personas, esos niños que estuvimos juntos en nuestra infancia, en nuestra juventud, y que ahora me vuelvo a encontrar y tengo la oportunidad de mostrar lo que he hecho durante toda mi vida, ¿no? Claro. Creo que es muy bonito tener esa chance en la vida, después de tantos años de ausencia, venir a tu ciudad y mostrar a tus paisanos, claro, que este rosarino que salió buscando futuro en algún momento y que todos decían, ese mago, qué profesión que eligió. Ser mago, qué cosa tan rara. Acá está. Parece que esa cosa rara dio cierto, exacto, ¿no? Exacto. Porque estoy encantando y maravillando a todo el público de Rosario. Quedémonos en tu infancia, Richard. ¿Por qué justamente elegiste ser mago? ¿O uno elige la magia o la magia la elige a uno? ¿Cómo es? Yo creo que eso es una simbiosis, ¿no? Yo siempre tuve claro que quería hacer magia y que quería ser mago, ¿no? Desde muy niño. Lo que fue un juego en el comienzo, posteriormente se hizo un hobby y luego se hizo una profesión. ¿Te acordás del primer truco, Richard? Del primer truco no, pero me acuerdo de niño hacer magia adelante de un espejo cuando era muy pequeñito, con los cuidados de mi madre. Cuando era muy chico ya las tablas estaban en mí. Recuerdo que en la mesa de amasar de mi abuela italiana, donde ella amasaba la pasta los domingos, usaba esa mesa yo de escenario para hacer mis truquitos de magia, siendo un niño, y mi mamá al costado para ver si no me caía. Entonces quiere decir que todo esto estaba dentro de mí. Yo tenía esto adentro, no sé por qué motivo. Me encantaba ser un artista, ser qué bueno, un mago. Qué bueno que tu mamá, tu abuela, tu familia no te haya cercenado. No, eso que tenías bien adentro, ¿eh? No, porque era bonito ver un niño, claro, hacer esa travesura. Después, cuando llegó la época del estudio, ahí se les complicó, claro, un poco a la familia, porque yo seguí prefiriendo la magia y ellos preferían el estudio, claro, como buenos padres. Entonces ahí me decían, si no estudias no hay magia. Entonces hacía las dos. Y a los, alrededor de los 11 años te vinculaste por primera vez a este mundo de Tiani, puntualmente, no particularmente. Sí, sí, fue a los 11 años porque mi abuelita me llevaba, los domingos salíamos a ver al cine Heraldo o al Rosemary a ver películas. Era la diversión de esa época. Claro. Y un domingo mi abuelita me dice, bueno, este domingo vamos a ir a ver un circo. Ah, qué bueno. Y dice, sí, un circo de un mago. Oh, mejor, le digo, abuelita. Le molesté todo el día hasta que me llevó, fuimos al circo y era el Circo Mágico Tiani, que por primera vez había venido a Argentina, a Rosario. A Rosario. Y fuimos a verlo y vi a Mr. Tiani hacer magia en un circo mágico. Esa noche no dormí. Y creo que esa noche fue decisiva para yo decidirme a ser un mago de verdad. Es un referente muy importante, Tiani. Me sirvió como para tener claras las cosas. A partir de ese momento mi objetivo fue ese. Y lo lograste, lo cumpliste con creces. Sí, inclusive lo cumplí hasta el punto de vincularme con Tiani profesionalmente y llegar a Circo Tiani, donde yo tomé la inspiración, ¿no? ¿Qué queda de aquel Tiani? Cuando vos tenías 11 años, a los la ribetes, esencia, ahí está. La esencia. Tiani siempre fue un espectáculo diferente. Y la magia siempre hizo parte importante del espectáculo. Hasta el día de hoy, el acto de ilusionismo que hacemos los magos aquí en Tiani Espectacular, el acto, digamos, no es el mejor, simplemente el eje del espectáculo es el acto de ilusionismo. Continúa siendo
el único circo en el mundo que tiene como atractivo principal el ilusionismo y la magia. Pensaba recién... Sin desmerecer y sin dejar de hablar de las atracciones circenses que son prodigios del circo contemporáneo y el music hall, que también forma parte de nuestro espectáculo. Exacto, exacto. Los invitamos, por supuesto, a aquellos que todavía no han venido, porque se van a quedar muchos días más, no solamente hasta la fiesta. Yo creo que vamos a superar a llegar al 2017 acá en Rosario. No los vamos a dejar ir. No, ojalá, ojalá. No. Y quiero que me amarren. No, me, sí, sí. Me sí. Dejen aquí amarrado en Rosario. Exacto. Aparte estamos cerca del río Paraná, está bien ubicado, está hermoso. Hermoso. La verdad es que es un predio. El lugar es maravilloso. El confort, después van a ver imágenes de lo que sí, es. Tenemos circo. Aire acondicionado también para el público. Exacto. Mucho lugar para estacionar. Los asientos muy cómodos. Los asientos muy son cómodos. Todos con terciopelo rojo. En fin, hemos tratado de brindarles al público mucho más que un espectáculo. Un lugar mágico donde puedan pasar 2 horas inolvidables.